Ese soy yo, Ángel Barrios. Y bueno, resulta bastante obvio, pero estoy muerto. No, séquense las lágrimas, morirse no es tan grave. A la naturaleza le gustan las cosas ordenadas. Todos tenemos que terminar exactamente igual. Y una vez que la naturaleza tiene un plan para vos, lo más sano es no discutirlo. Igual, mi caso es un tanto particular. Yo pertenezco a la selecta minoría que conoció el otro lado y pudo contarlo. No es algo que me enorgullezca especialmente. Digamos, no es que lo haya logrado después de un gran esfuerzo. Un día habitaba el mundo de los vivos y al otro, ya no. La vida y la muerte son, por supuesto, bien diferentes. Una está llena de problemas, de decisiones importantes, de peligro, responsabilidades, caos. Y la otra... la otra es la vida. Una pregunta. ¿Usted es la reina de Wakanda, la princesa de Irlanda o la hojita de un árbol? Yo soy Antonella. Antonella, mucho gusto. ¿Cómo le va? Bien, hoy tuvimos gimnasia y yo no me enojé. Muy bien, principina, así me gusta. Te quiero mostrar una cosa que hice hoy. Sí. A ver. Mira, esto los hice todo yo sola. ¿Vos sola? Mentira. Sí, los hice todo yo. Muy lindo, mi amor. Acá está mamá, ¿estás vos? ¿Papá? ¿No está ninguno? Sí, acá estás. ¿Ah? Acá estás. Ahí está papá, en uno solo. Muy bien. Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. Permiso. Ay, qué bueno que llegaste. Tengo que entregar lunes. Hay que preparar la comida, bañar a Ante, preparar ¿no? A ver, mi amor, ¿te bajás que papá está cansado? No. Dale, mi vida, dale. Antes me llevabas más tiempo. Bueno, antes pesaba 5 kilitos nada más. ¡Canta! ¿Qué estás con lo de gorrite? Mira qué bien. ¿Qué preferís? ¿Que bañe la nena? ¿Que cocine? Sí, yo tengo el agua en el fuego ya. Ok. ¿Qué, mi amor?
Ya sé que quiero ir disfrazada a la fiesta de Valentina. ¿De qué? De luciérgana. ¿De qué? Luciérgana. Sus dos hermanos los perdonó y les pidió que fueran por su padre para vivir en el Palacio Real. Y el caballito de siete colores desapareció como por encanto. ¿Existen caballitos de siete colores? Me parece que no, pero puedes agarrar uno cualquiera y pintarlo. ¿Y los monstruos? ¿Cuáles monstruos? Los de los cuentos o los otros. Los de los cuentos existen solo en los cuentos y en la imaginación. ¡Qué chanta, por favor! Los piropos no tienen nada de malo. En el fondo, a toda mujer le gusta que la noten. Tal vez las palabras no sean las adecuadas, pero no hay un Neruda en cada esquina. ¿En serio, Ángel? ¿En serio pensás esto? Pues yo no dije eso. Esas revistas te ponen lo que quieren. Los piropos no tienen nada de malo. En el fondo, a toda mujer le gusta que la noten. ¿Me vas a decir que a vos no? Nada. Lo que Ángel quiere decir, y me parece interpretar, es que esto de la violencia de género está muy bien, es muy importante, pero bueno, nada, no hay que pasarse. No todo es violencia, no todo es machismo. Tal vez las palabras no sean las adecuadas, pero tampoco hay un Neruda en cada esquina, ¿no? Ah, igual nada. Prefiero hablar de gente muy genial que nos influyó, como bueno, Wes Anderson, gurú, total Biblia, maestro. ¿Pensaste lo que hablamos? Mi amor, ya fui a terapia, no llegué a nada. Fuiste una vez a terapia. Igual no me refería a eso. Me refería a lo otro que hablamos. Sí, 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 sí. ¿Y? ¿Podemos ir a un bar? Vos la elegís si querés, yo la seduzco. Dale, puede ser, sí. ¿Cómo puede ser? Cualquier hombre ya estaría vistiéndose para salir. Bueno, yo no soy cualquier hombre. ¿De qué tenés miedo? No me corra con eso. No es miedo. Es que primero vas a querer meter una mina, después seguramente sean dos, tres. En algún momento vas a querer meter un tipo. ¿Y? Y yo ni en pedo me banco que te toque otro. Ah, yo tendría que bancarme que a vos te toquen otras y vos ni en pedo. No. Sí. No pongo, yo no dije, sí. No me lo des vuelta, no es eso. Toda esta idea de la pareja free, la pareja libre es tuya. Es una idea que a mí no me causa mucha gracia. Algo tiene que pasar, Ángel. Tenemos que hacer algo. No podemos seguir así. Tenés que poner un mínimo de voluntad. Mirá a Paula y a Cristian. ¿Qué pasa con ellos? Que están bien. Eso pasa. Cambiaron, ¿no? ¿No los ves mejor? Mucho mejor. Hicieron terapia de pareja. Paula lo tiene agarrado de los huevos a Cristian. Ese es el cambio. Hola, ¿te parece hora para llamar esta? ¿Qué pasó? Qué actorazo que sos, ¿eh? Es española, te va a encantar. ¿Me estás jodiendo? ¿Quién autorizó el cambio y contrató a un editor nuevo ahora? ¿Qué pasó con Gustavo Ferraz? Tiene 21 añitos. Un poco grande para vos, ¿no? Bueno, yo ya laburé con Gustavo, las pautas de los cortes las tiene él. No me importa si se quiere ir de vacaciones. Mira, tiene tantas ganas de laburar con nosotros que viene con monito de regalo. Tenemos que entregar el corte final ya. Te está esperando, te llamas. ¡Miau! Si voy, ¿no me rompés las bolas en todo el fin de semana? Dale, voy. Dale. ¿Otra vez ayudando a ese desgraciado? Esa mujer tiene que saber que la están engañando. Yo no me meto en tu vida, así que no te metas en la mía. Eduardito, mira que me saliste sonso. Cortala, mamá, no me hables en ese tono. Estoy bastante grande para que me digas Eduardito. ¿Grande estás para vivir en esta casa? Mira, si yo no viviese acá, no sé quién te mantendría. No tendrías el iPod, el plasma y ese lavarropas que ni siquiera sabes usar. ¿Sabes que heredaste las peores cosas de tu padre? Mira, si viviera, competirían a ver quién es más imbécil. Eduardo está con la madre enferma. Tengo que ir a editar yo, mi amor. Contrataron a un tipo que no tiene idea de nuestra propuesta de montaje. Viste que hay que entregar el material urgente. No, es una película, Ángel. No hables así de mi laburo. Vos sabés lo que pienso. Nuestras publis son distintas. Hay sentido del ritmo, del montaje, hay un discurso sonoro.
No son simplemente publicidad. Engaños. Abajo hay una caja de perfumes Pamuk llena de perfumes. Regalo del cliente, son para vos. ¿Huelen bien? No, no huelen bien. A ver, sácate la blusa. No, despacio, despacio, despacio. Eso, no dejes de mirarme. No dejes de mirarme, eso. La cámara te ama, ¿eh? No creo que sea un temita esos kilitos de más. A ver, ponete de pie. No te preocupes, con el Photoshop hacemos milagros, ¿eh? Eso, sacate el short. ¡Corten! ¡Vamos de nuevo! ¡Acción! ¡No! ¡Corten! 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 ¡Nos concentramos, por favor! ¡Acción! 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 ¡No! ¡Corten! 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 ¿Qué te pasa, bebé? Hago lo que me pides. No, estás haciendo lo que vos querés. Y acá se hace lo que yo quiero. El cliente exige sensualidad, hay que darle sensualidad. Vos no le estás dando nada. No veo nada en esa mirada. No veo sensualidad, no veo deseo, no veo nada. Dame deseo. No sabes de lo que te estoy hablando. Se me acordó que la próxima vez elija con la intuición y no con la pija. ¡Vamos de nuevo! Abrime la cortina. Entonces, sobre el producto imprime la frase: mostrales quién manda. Perfumes Pamuk. Hay algo que no me cierra. ¿En dónde? ¿Que no le cierra el laburo? Ella. La chica no me cierra. Sí, su actitud. Sí, yo me la imaginaba más joven. Cuando asocié el producto con una idea que lo represente, pensé en una chica que pueda transmitir el espíritu de una flor que emerge, su fragancia, y que esa chica represente esa flor. Sí, sí, también, también. Pero es otra cosa. Su cuerpo. Su cuerpo. Tiene un cuerpo hermoso. No estoy convencido de que sea la cara Pamuk. El cuerpo Pamuk. A ver, Pamuk. Vimos la refe juntos, en el mood pusimos una chica igual, el casting lo hicimos entre todos. Sí, el casting que hicimos hace 2 meses. Yo no sé qué le pasó a esa chica en este tiempo. No sé. ¿Viste cómo son las minas? Se indisponen, no sé, se comen un asadito de más y te cambian. No es la misma mina. Se indisponen, se revolucionan, atacan los dulces, los postres. Yo esto se los digo por experiencia. Esta chica no está gorda. Ok. Ok. Todo bien con tu experiencia, ¿sí? Todo bien. No me meto. El tema es si da en cámara o no da en cámara. Da grande. Un poco veterana, ¿no?
Y el target es gente joven. Perdón, tiene 21 años. 20 tiene. Y no es gorda, ¿eh? Yo no trabajo con gordas. Piden una cosa, después piden otra, después se desdicen, se contradicen, no están acostumbrados a escuchar un no. Son unos malcriados, unos ineptos nene de papá. No, encima el perfume es un asco. Vos viste que no dijeron nada de lo artístico, de lo estético, de lo que hicimos. Es porque no lo ven, no tienen sensibilidad artística. ¿Para cuándo tenemos que tener todo rehecho? El fin de semana. Quiere alargar la campaña antes de fin de mes. Estamos en el horno, Eddie, ¿eh? ¿Y sí? ¡Socorro! No la llames. No. ¡Socorro! Sí. Escuchame, juntame la foto de todas las minas que vinieron al casting. ¿Cómo? Acércate, si no escuchás, vení. Juntame el material de todas las minas que vinieron al casting, lo necesito para allá. Habla con Perillo, decirle que hable con los proveedores, que necesitamos rehacer la publi. Urgente. Vamos por puntaje, dale. 6.50. No, 6.45. ¿No tenés el cuerpo entero de esta? No. Bueno, es difícil seleccionar así. Otra. Nah, 5. ¿Cuántos años tiene esta? 18. ¿Vos qué pensás, Eddie? Está bien, está bien. Otra. Una lechona, ¿qué me mostrás? Nos rebotaron a Blanca, esta piba ni califica. No, deja, está bien, dale. Seleccionamos en otro momento, ahora no me da la cabeza. Gracias, Socorro, después te llamo. Ángel, al pool no, por favor. Lo que quieras, ¿no será la cara Pamuk? ¿Tendrá unos añitos de más? No, te lo pido, por favor, al pool, ¿no? No será buena actriz, pero no sabe lo que es esa pendeja en la cama. Gracias, Eddie. Trata de no romper el paño, por favor, que me salió carísimo. La madre. Ángel, yo no me quiero meter en tu vida. ¿Qué hagamos? Cuando alguien te dice eso es porque está por hacer exactamente lo contrario. Ay, no. Te quiero decir algo como amigo, nada más. Ajá. ¿Por qué no te separás? ¿De quién? De tu mujer, ¿de quién va a ser? Lu. Pero yo la amo a Lu. No sé si te habrás dado cuenta, pero yo estoy cambiando. Mira, Eddie, yo aprendí algo muy importante en estos años y es que no puedo pertenecer a una sola mujer. Eso para mí sería un castigo. Yo quiero tener una vida normal, ¿eh? Ahora, ¿qué es normal? ¿Te das cuenta de que te estás contradiciendo, Ángel? ¿Te parece? No sabés lo que querés. Oh, sí, sé muy bien lo que quiero. Lo que pasa es que son muchas cosas diferentes. Todos somos víctimas. No se puede ir en contra del instinto sexual. Ojo, podría hacerme musulmán, ¿no? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo, Eddie? Bueno. ¿Qué pasa, boludo? ¿Necesitas guita? ¿Qué? Dale, me estás jodiendo. ¡Madre! ¿Preparas un Bloody Mary, por favor? Hola, ¿todo bien? ¿Te puedo invitar con algo? Hermosos ojos. Muy originales.
No sé si te lo dijeron esto, pero tenés un rostro muy cinematográfico. Te lo digo porque yo entiendo el tema, soy director. Laburo en el negocio de la imagen. Es más, si te interesa, te puedo tirar algunas puntas como para que todos disfrutemos de ese rostro. ¿Qué tengo que tomar? ¿Este silencio como un sí? No, estás haciendo lo que vos querés. Y acá se hace lo que yo quiero. Dame deseo, ¿eh? Dame deseo. Escúchame, ¿qué canal tenés puesto? ¡Flaca! ¿Qué canal es? Ojalá los hombres conquisten regalando perfumes, ¿no? ¿Qué? Los hombres muestran quién manda con sus puños y sus leyes. Hola, Edu. Escúchame. No tengo idea cómo, pero están pasando el crudo de Pamuk en el aire. Esta noche nos visita un artista. ¡Corte! ¡Vamos de nuevo! ¡Acción! Un artista de la mentira y la manipulación. A vos también te gusta mostrar quién manda, ¿no? Un ejemplo más. Un ejemplo más del hombre que no queremos. Papi. Principina, ¿qué haces despierta? Tengo sed. Bueno, vamos a la cama, que papá te lleva el agua. Ah. Tuve un sueño feo. Soñé que te caías a un pozo. Pero acá estoy, mi amor. Fue un sueño. Un sueño feo, nada más. Despiértese. ¿Dónde estoy? Tranquilo, Barrios. Está en un lugar seguro. Se acaba de despertar una sesión de hipnoterapia. ¿Qué? Cuénteme lo que vio. ¿Me vio a mí otra vez? ¿Volvió a ver ese bar de mujeres? Sí, había un bar lleno de mujeres, pero que fue un sueño. Sí, claro que fue un sueño. Por favor, concéntrese. No, no entiendo cómo llegué hasta acá. Cuénteme, por favor. Descríbame quiénes estaban en el bar, cómo era el bar. Un bar lleno de mujeres.
Y una era usted. ¿Las otras? Vamos, Ángel. Cuénteme antes que se despierte del todo. Había otra mujer que era morocha, con la tez muy blanca. Y después había otra. Ellas. Eran ellas. Ellas. Ajá. Sí. ¿Están ahí? ¿No las ve? A ver, quédese sentado y descríbame lo que ve. Pero... ¿Por qué no se da vuelta y las mira usted? Ángel, en esta habitación estamos solo usted y yo. Se están acercando, me asustan. ¿Le asusta que parezcan más poderosas que usted? ¿Le asusta que sean más seguras de sí mismas? ¿Qué le asusta? Me asustan sus colmillos. ¿Colmillos? Las tengo encima, doctora. No se preocupe. Es toda una alucinación. Ayúdame. No tenga miedo, está todo en su imaginación. Resista. Me sangra. Me quiero despertar. Ayúdame. Ayúdame. Todos estamos muy seguros de que la muerte no tiene obligaciones. No hay que pagar impuestos, ni lavar platos sucios, ni ir a reuniones de padres, tampoco buscar a los chicos a la salida del jardín. Sucede que en realidad las muertes son muchas. Cada uno lleva la suya a cuestas. La muerte que se merece, supongo. A ver, ¿qué me trajiste? ¿Y este? Este se fue sorprendido. ¿Sorprendido o asustado? ¿Vos qué opinás? Lo trajeron hoy, es un NN. No tenía pertenencia, parece que le afanaron todo. Hijos de puta. ¿Y qué te pasa? No, nada. ¿Estás emocionado? Lo que pasa es que me pongo a pensar que no somos nada, ¿no? Hoy estás y mañana andás a ver, me genera una angustia terrible, tengo como una chaca que me está matando. Pío, vos sos muy sensible. Te tenés que dedicar a otra cosa. Sí, pero ¿a qué me puedo dedicar? Teatro. ¿Eh? Escúchame, ¿por qué no te despabilás un poco? ¿Te vas hasta lo del gallego? ¿Y me traes un sándwich, un especial? Otra vez, sándwich de pan, todos los días un sándwich de panceta, piedra, te vas a convertir en chancho. Panceta y queso. Te va a tapar todas las vértebras, te vas a morir. ¿Sabés por qué laburo con los negritos, no? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque no rompen las bolas. Andá y despabilate. Ahí ven. ¿Fiambrería? ¿Y cómo no voy a saber que sos Jaramillo? ¿Quién me ha llamado hasta ahora? ¿Rajaduras en el cuello? No, estoy con un oxiso por accidente en ese momento. ¿Cinco cuerpos con rajaduras en el cuello? A mí, de momento, ninguno. ¿Y por qué pensás que...? ¿Pero pudieron averiguar por qué? ¿Pero cómo que no pudieron? Espera un poco que yo... ¿Me esperás que te llamo en 5 minutos?
Piedra, ey. ¡Ey! Che, Piedra, ¿qué te pasa? ¡Piedras! ¡Che, Piedra! Esas muertes confiables, las que uno podía esperar tranquilo. Esas muertes que se sentían igual que se siente no haber nacido. Ni túnel de luz, ni oscuridad, ni silencio, nada. Yo invito a que alguien que haya estado ahí me explique qué es eso de morirse y que todo termine. La muerte tenía otros planes para mí. Hija, ¿qué haces despierta? Papá, ¿dónde estabas? Trabajando, como siempre. ¿Qué haces vestido así? Mucha pregunta por acá, ¿eh? El tema es que haces vos despierta a esta hora fuera de la cama. Vamos, que te llevo. Tienes olor feo. Es que estuve trabajando todo el día, mi amor. Hay inodoro sucio. Qué lindo lo que me decís, ¿eh? Muchas gracias. Papá, bájame, me da frío. Mejor me voy a ir a dormir sola. Estaba esperando tu llamado. ¿Esperando mi llamado? ¿Qué está pasando? Mira, ante todo te quiero pedir perdón. No era consciente de lo que me obligaron a hacer. Eddie, ¿de qué estás hablando? Es muy difícil de explicar, pero se te meten en la cabeza, ¿viste? Es como, no sé si es telequinesis, telepatía. Para, Eduardo, ¿qué me está pasando? Venite que lo hablamos personalmente. Pasa, dale. ¿Está tu mamá? No tengo ganas de que me vean así, ¿eh? No, está encerrada en su cuarto, está cada día más loca. En cualquier momento la veo predicando en una plaza. Sentate, ponete cómodo. Mira, Ángel, te voy a dar un par de consejos. En principio, tómalo con soda, todo. Vas a tener que laburar mucho, pero mucho. No sé qué te hacen hacer, pero es mucho laburo, así que tranqui. Yo el cuerpo lo tengo a la miseria. Así que más vale, vos disfrutá los momentos de ocio, que son pocos. Y otra cosa muy importante, no te hagas drama, ya está, ya te agarraron. Ya pasaste para el otro lado. Así que mejor tomar las cosas con actitud, enfrentarlas. Mira, en realidad hay peores cosas que ser esclavos de una cofradía secreta de mujeres mitológicas. ¿De qué? Estamos muertos, Ángel. Ellas tienen un plan. Y somos parte de ese plan. ¿Entendés? Muertos. Son como diosas antiguas. Estamos muertos y hay diosas. Algo así. O sea, técnicamente, estamos muertos. Muertitos. ¿Y qué haces vos acá, Eddie? Pues mi casa. Ya sé que es tu casa, pero digo, si estamos muertos, ¿vos qué haces acá, en tu casa? No me estás entendiendo, Ángel. Estamos muertos, pero en vida. ¿Qué somos, zombies? No. ¿Vampiros? No somos vampiros. Nos esclavizaron. Y somos muchos. Y nos impiden hacer cosas que hacíamos en la vida. Por ejemplo, vos no podés usar más lenguaje sexista. Eso olvídate. ¿Más qué? Ni ponerle calificaciones numerales a las partes del cuerpo de una mujer. Y mucho menos tratarla como un objeto. Eso no. No entiendo, Eddie, no entiendo. Mirá. Mirá. ¿Qué puntaje le pones a esto? Y es un 8. Un 7. Decí lo que pensás. Que es un buen cu... Me... La... Conch... La... De la... Me cago en la pija de mi padre. No, con tu historial no vas a poder mentir más. Fuiste.
Macha. Ángel, ¿me estás escuchando? Ángel, ¿estás bien? Ángel. Las 9 de la mañana, Ángel. ¿De qué día? ¿Me estás jodiendo? ¡Anto! ¿Me escuchaste? ¡Hija, es tardísimo! Mi amor, ¿y la mochila? Hola. ¿Por dónde andás? Tratando de descansar un poco, Eddie. ¿Pero te olvidaste que hoy tenemos el rodaje? Acá hay mucha gente esperando. Acá, mira acá. Ay, sopló, me metiste en el ojo. Le cagué la idea original a Roger, así que les di un nuevo guión a todos. Léelo. Que tengan más tacos. Hola. Los zapatos que vas a usar son muy incómodos, así que usalos solamente en toma, ¿eh? Cualquier cosa que necesites para estar fresca, contenta, relajada, nos avisas. Si estamos muertos, ¿por qué hacemos todo esto? Es lo único que sabemos hacer. Es protección solar, ¿crees? Es buenísima. Ay, mi amor, despacito. Cuidado. Che, Ángel, no juegues más a ese juego. Se pone histérica, Antonella. Además, ¿sabes lo que me pasó hoy? Me llamaron del cole.
Me dicen que vaya, voy. ¿Sabes lo que me dicen? Que Antonella le grita a sus compañeros. ¿Desde cuándo nuestra hija le grita a los compañeros? No entiendo qué pasó, en qué momento cambió. Traje algo. Otra persona. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es el envoltorio? ¡Ay, Ángel! Este libro está agotado. Sos un misterio vos. Gracias. Ay, mi amor, qué olor, ¿qué es eso? El perfume Pamuk. No huele bien, ¿no? Báñate, dale. Hija, vení, sentate a comer al lado de papá. Mi amor, vení, sentate acá. Mi amor, sentate allá. ¿Nadie come? Está riquísimo, mi amor. ¿Por qué no probás papitas? Ángel, come. ¿Por qué no comes? Dale. Lu, me voy a bañar de nuevo. ¿Estás bien, Ángel? Sí, sí. ¡Ángel! No sé, no sé nada, Lu. ¿Estás borracho? No, no. ¿Mi amor te llevo al colegio? No, Ángel, así no vas a llevar a mi hija a ningún lado. No te metas entre el vínculo de padre e hija. No me hables así delante de la nena, ¿eh? Quiero que me lleve mamá. No, mamá te lleva siempre, hoy te lleva papá, hoy te lleva papá, papá te lleva. Ángel, no grites. No estoy gritando. Ángel, está gritando. No estoy gritando. Está gritando. Mi amor, subí, por favor, a buscar tu mochila que tengo que hablar un poquito con papá. Perdóname, no te quería gritar. Ángel, vamos a ir a terapia, no me importa lo que pienses, lo que digas, nada, pedite el día. Vamos hoy a terapia. Lu, yo me voy, ¿eh? ¿Te quedás? Ay, Ángel, por favor, contrólate. Vinimos hasta acá. No seas cobarde. Necesitamos mucho hacer esto. Mírame. Yo necesito. ¿Me estás mirando? Sí. ¿Qué haces con anteojos acá adentro? Sácatelos.
Yo necesito esto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Acá estamos. Hace mucho que no nos vemos. Ajá. Cuéntenme, los escucho. ¿Querés contarle vos? Contale. Contale, contale. ¿Sí? Dale. Lucila me pidió que viniera. ¿Por eso viniste? ¿Esa es la razón por la que viniste? ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. Sí, va. Va, sí, sí. Sí, nosotros estamos bárbaros. Esto es como un pase, una salida. Bueno, tenemos problemas, pero como todo el mundo. Como todo el mundo, Ángel. Como todo el mundo. Los problemas de todo el mundo quedaron lejos hace años. Pasamos esos problemas hace rato, por favor. No. Doctora, ¿qué le haces cara a la doctora? Doctora, no viene a dormir a casa, no viene por la noche, no me avisa, viene borracho con un olor inmundo. No, bueno, tampoco son todas las noches las que dice. Bueno, muchas gracias, divino, sos divino. No me avisa, no me dice dónde está, no tiene esa delicadeza para conmigo, doctora. Ángel, ¿por qué no nos explicás? ¿Por qué no le contás a la señora y a mí? Me encantaría, pero no me acuerdo. Eso pasa, que no me acuerdo, ¿no? Así estamos, doctora. Tranquilícese. Señor Barrios, necesitamos que sea sincero. Si no hay compromiso de su parte, no podemos avanzar. Cuando empezamos a salir, vos pensabas que yo era de una manera. Y últimamente te estás dando cuenta que soy diferente. Diferente a la ilusión que te habías hecho de mí. Ahora sabes que nuestra pareja no es una prioridad en mi vida. Tenés miedo que Antonella sufra por mi culpa. Y tenés miedo de sufrir vos también. Porque sabes que mi vida no te incluye. Y así todo quiero poseerte. Y lo peor es que tenés razón. Cada uno de tus miedos está justificado. Me habló así, doctora. ¿Qué te pasa, Ángel? Estás hablando como si me conocieras. ¿Qué dije? ¿Cómo que dije, doctora? Él no es así. No te conozco, Ángel. ¿Quién sos? Está impredecible, doctora. Es normal en ser dos megalómanos como él. Es otra persona. No conozco a mi marido, doctora. No sé quién es. Está irreconocible. Es otra persona. ¿Por qué no nos contás más cosas? Contale. Contale cuando te llevaste a un telo, a sus dos mejores amigas, el día de su cumpleaños. Lo de tus amigas fue un error, ¿eh? ¿Qué amigas? Contale del aspirante a modelo. Y aprovechaste su deseo para convencerla de tener sexo. Oh, contale de Pato. Contale. Tu última secretaria. La que despediste hace unos meses. La de los favores sexuales. ¿Qué pasa? El collar, mirá. Mirá el collar, ¿qué? Es una de esas, ¿eh? Ángel, ¿qué pasa? Señor Barrios, tranquilícese, por favor. Señor Barrios, por favor. Llamaste, me tenías preocupado. Tranqui, te entiendo.
Cuidado con el hombro, que lo tengo destruido. Vení, te voy a presentar unos nuevos amigos. ¿Qué amigos? Amigos, amigos de mi nueva etapa post-mortem. Oh. Ah, bueno, bueno. Llegó el nuevo, muchacho. Chicos, él es Ángel. Es un hermano en la vida y de la muerte. ¿Por culpa de qué mina estás acá? No, fue culpa mía. Ellas me obligaron. No, 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 no. Nunca digas que vos tenés la culpa. La culpa siempre es de las minas. ¡Torlas! ¡Son todas torlas! ¡Torlas! No hay que olvidar eso, ¿eh? Perdón, ustedes son... Digo, están los... Muertos, sí. Muerto dos veces, damo. Una, porque el bobo no funca más. ¿Ah? Otra, porque tenemos que hacer todo lo que ella quiere. Pero vení, vení, sentate. Vení, Angelito. ¿Vas al truco? Sí, juego. Ah, genial, nos faltaba uno. Gustavito es un amargo. ¿No quiere jugar? ¿Puede mentir? Depende qué mentira. Ah, cagamos. Si no puede mentir, no se puede jugar. Son mentiras piadosas, mentiras de juego. ¿Y podés insultar? A ver, probá un poquito si podés. La reverenda... No puede. Bueno, es primerizo, ¿qué querés? Tenés que aprender a insultar en código. Andate a la puta tarde que te parló. ¿Por qué no me chupá bien la pija, ronchuda? ¿Entendés? Echa la ley, echa la trampa. Yo me pregunto por qué podemos decir mina. ¿Por qué? ¿Y qué tiene de malo mina? Si no es sexista, es una minita. No, 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 no. Viene de los proxenetas. Las mujeres eran sus minas a las que explotaban, les daban sus riquezas. Qué culto que sos, Norberto. ¿Pero qué haces, che? Ojo, igual no lo hace para llamar la atención, ¿eh? Quiere morirse posta. El otro día se clavó un litro de lavandina. Acá en casa. Es un desastre, esto no sirve más. Se puso re contenta la abuela que vas a ir unos días a quedarte con ella. Está bueno, ¿no? Ay, mi amor, cambia esa cara. Cuando papá se cure, te va a ir a visitar seguro, te lo prometo. Papá no está enfermo. ¿Ah, no? No, papá ya no está. ¿Cómo que no estamos, mi amor? Lo viste hoy a la mañana, ¿te acordás? Ese es uno de mentira. Es como papá de plástico. ¿Cómo de plástico, Anto? Papá ya no está más. ¿Sí? Hola, Lucila. Sí, soy yo. Ah, ¿qué tal? Soy Cristina, la mamá de Eduardo. ¿Te acordás de mí? Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos vimos alguna vez? Sí, seguro. Perdona si te molesto, pero estoy un poco preocupada. ¿Por? ¿Pasó algo? Quería charlar con vos sobre Ángel y Eduardo. Mira, hace unos días que lo veo a Eduardo particularmente extraño. Creo que ambos, Edu y tu marido, están escondiendo algo. ¿Vos no notás en Ángel lo mismo? Sí, puede ser. ¿Te molestaría mucho si paso por tu casa y charlamos? No, en este momento estoy saliendo, pero si querés, hablamos después. Te llamo después. Dale, buenísimo. Un besito. Un beso. Chao. ¿Quién era? Una señora que no conoces. La mamá del socio de papá. Hola, soy Ángel. No me dejes mensaje porque no los escucho. WhatsAppéame, ¿ok? La única metáfora concebible para la vida de la mente es la sensación de estar vivo. Sin aliento vital, el cuerpo humano es un cadáver. Sin pensamiento, la mente humana está muerta. Para mí, ser inteligente no es... Té no tomo. Ah, ¿qué tomás? Café, por favor. Negro. ¿Puedo fumar? Sí.
No hay problema, mi hija no está, no te preocupes. Así que, ¿vos también notas cambios en Ángel? Sí, qué sé yo, está un poco cansado, está trabajando mucho. Bueno, los dos, ¿no? Estamos trabajando demasiado, un poco estresados. ¿Vos trabajás también? Sí, claro. Contame, Cristina, de Eduardo, ¿qué está pasando? ¿Estresados, dijiste? Ángel y Eduardo no paran de trabajar. Sí, están trabajando hasta tarde, ¿no? Hasta muy tarde. Son adictos al trabajo. Hasta se llaman seguido por las noches, ¿lo sabes? Edu es adicto al trabajo. Tu marido al sexo. ¿Cómo? Pensé que lo sabías. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora hay que esperar. Bueno, para aprovechar el tiempo, ¿por qué no ensayamos el plan? Coco, vos dijiste que eras actor, ¿no? Perfecto, bueno. Podrías hacerles creer que estás en trance, seguir a la manada, o sea, a nosotros, y una vez con ellas las tomas por sorpresa. Obviamente, primero tenés que despertarnos a nosotros del estado hipnótico. ¿Te animás a probar? ¿Qué cosa? El trance, el estado hipnótico. ¿Y ahora tiene que ser? Sí, Coco, no tenemos mucho tiempo, ¿eh? Esto tiene que salir perfecto. Necesitas unos minutos para concentrarte, te los damos. Pero esto tiene que salir perfecto, ¿eh? ¡Acción! No, menos es más, Coco, ¿eh? Sentilo como... Perdón, no quiero interrumpir el brainstorming creativo, pero ¿me puedes ayudar a llevar el cuerpo de Gustavo arriba? Esto es un... pasada hicieron el especial de trajes de baño. Y ahí Ángel aprovechó bien. Imagínate, ovejitas para el lobo, jovencitas con deseos de ser famosas. ¿Vos cómo sabés todo esto, Cristina? Por Eduardito. Eduardo me cuenta todo a mí. Si hasta se jactaba de sus aventuras. Yo sé cómo te sentís, Lucila. No sabes cómo me siento. No, sí. Yo toda mi vida fui una cornuda. Entiendo perfectamente tu dolor. Esa bronca que sentís es la que genera el mentiroso, el abusador. La mentira es lo que me molesta. Los cuernos me dan igual. Entonces es sencillo. La mentira es violencia. Esa bronca que sentís es la sangre de lo que hacemos. Es el primer paso. ¿Para qué? ¿Primer paso para qué? Para que te unas a nosotras y cambiemos el mundo. Se está quemando. El asado. Imposible. Muchachos,
Las estacas tampoco funcionan. Ellas están aquí para ayudarnos. ¿Quiénes? Las Baoamsets. Nosotras somos su ejército. Y vos podés ser una de ellas. Están trabajando hace años para preparar todo lo que va a suceder hoy. Hoy vuelve Macha, la gran diosa guerrera de la Madre Tierra. Y con su resurrección nacerá un mundo libre del odio del hombre. Eso es lo mismo. Vos tenés que unirte a nosotras. Inclusive podés ser quien entregue tu marido al pozo. ¿Te imaginas qué hermoso verlo morir sacrificado para que todas estemos mejor? ¿Pensás que estoy loca? No. Pero no vas a venir con nosotras, ¿no? No pasa nada, Lu. Solo pensé que si alguien debía ser parte de esto, serás vos. Muchachos. Muchachos. ¿Están ahí? Tenemos que estar unidas. Hoy alimentaremos a los cuervos. Macha, la reina asesinada hace 2500 años por la mano del hombre, regresará hoy. Y traerá consigo el poder creador de su vientre y la fuerza invencible de su espada. Hoy el mundo cambiará. Y este renacer traerá un nuevo orden. Hoy, como hace milenios, volveremos a ser las únicas dueñas del poder. Ofrezcamos a Macha la sangre de los hombres muertos. Thank you.
Deseo que renazcas con el corazón puro. Esa soy yo, Lucila Goodman. Y bueno, resulta bastante obvio, pero estoy viva. Es el mundo el que está muerto. Siempre desequilibrado hacia un lado de la balanza. Y como yo creo que la única forma de hacer algo es levantar el culo de la silla y hacerlo, decidí que a este mundo muerto yo iba a cambiarlo. Le estás dando todo el cambio. ¿Pero queda? ¿Y por qué no le pedís cambio? ¿Qué querés, que nos quedemos sin nada? Pero algo tenemos todavía. Algo tenemos. ¿Y quién va después a la ciudad a buscar cambio? ¿Vos? ¿Sabés manejar? ¿Sabés cuántos kilómetros son? Deja, yo tengo algo de cambio. ¿Cómo son estos pijitas, eh? Igual son tan lindos de ver. Directamente a los amos de casa, según un estudio reciente. Deja, guárdalo. Usalos para ir a este lugar. Si querés cambiar el mundo.
Por supuesto que a veces moverse no es suficiente. El trabajo es demasiado arduo. La meta está demasiado lejos. Para eso hay que moverse en compañía. Nadie puede cambiar el mundo solo. Con ansiedad.